nos dieron permiso de grabar los vehículos por dentro. Y pues esta es la versión LE, que es una de las versiones más equipadas de este tipo de vehículos. También está esa otra versión que está ahí atrás. Y les voy a mostrar el interior de esta para que vean de lo que más o menos se trata este video, güey. Y para que vean que no es fake, sí nos podemos subir los coches y todo. Yo ya había tenido la oportunidad de estar en uno de estos antes, solo que en una versión de aquellas, no en una versión LE. Pues el habitáculo es así. El carro, al abrir tú las puertas, se enciende una pantalla ahí que te avisa que las puertas están abiertas. Y bueno, esta es la versión manual, no es automático, la versión manual. Más o menos lo que trae aquí es para conectar el teléfono a cargar, el auxiliar. No sabemos si tiene Apple CarPlay. Vemos que no tiene ranura para la llave porque se enciende de ahí, simplemente con tocar ese botón. Es increíble. Aquí arriba pues trae para las luces y ahí trae un espejo. Y aquí atrás tiene pues, tienen los asientos levantados, tienen esta cosa para hacer promoción porque se están vendiendo los coches aquí. Aquí en esta pantalla puedes ver la cámara de reversa. Este coche tiene cámara de reversa y está súper súper chido. Un carro de estos me encantaría comprármelo, pero pues hay que trabajar y estudiar muchísimo primero antes de eso. Pero están increíbles estos coches. Ahora les voy a mostrar la diferencia de este carro con ese otro carro que está ahí. La verdad es un coche muy muy alto. Así son las líneas de las puertas. Súper bonito, fino, elegante. Sí, vamos a cerrar las puertas ahora. Bueno, ahora vamos a proceder al para mostrarles las diferencias entre este coche azul y este coche gris. Y ahora van a ver que este es más sencillo. Este vehículo azul que está aquí atrás de mí te viene saliendo en $32,000 aquí en mi país, que vienen siendo más o menos, ya les voy a decir, voy a hacer ahí el cambio. Viene saliendo por 768,000 lempiras hondureños. Eso es lo que viene costando un vehículo de estos. La verdad son muy cómodos, muy actualizados. Están en un buen perfil para desempeñarse en cualquier área de trabajo que nos queramos meter. Tanto este vehículo como este otro, como el tercero que está por allá. La verdad son muy versátiles y pues pueden enfrentarse a todas las dificultades que se les pongan por delante. Yo soy Alexis Alvarenga, este fue el episodio de hoy en Rango TV HND. Yo me voy a despedir hasta aquí, espero que te hayan gustado. Te dejo algunas tomas para que disfrutes desde más o menos la perspectiva que yo viví al estar compartiendo esto con ustedes. Muchísimas gracias, hasta la próxima.